Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, donde la voz del pueblo resuena con más fuerza. Antes de comenzar, suscríbete al canal y comparte con tus amigos para que podamos llegar a más personas. Te agradezco que nos visites. Comenzamos. Cuba designa como viceministra a la negociadora del deshielo con Estados Unidos. Josefina Midal, miembro del Comité Central del Partido Comunista y una de las negociadoras del llamado deshielo de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, fue designada como viceministra de Relaciones Exteriores, según dio a conocer la Cancillería. Midal cuenta con un doctorado en Relaciones Internacionales en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y hasta antes de esta designación se desempeñaba como embajadora de Cuba en Canadá. A través de su cuenta de Twitter este lunes, señaló que el contexto actual de la isla, en lo cual incluye el bloqueo y los planes desestabilizadores de Estados Unidos, sin duda no somos los más afectados, pero sí los más castigados. Y dar mayores detalles. Sepan que van a tener que luchar contra un pueblo que no se deja engañar, un pueblo suficientemente numeroso y valiente y heroico para luchar, al que no le asustan las amenazas. Conocedora de las políticas cubanas y el entorno diplomático de Estados Unidos, pues entre 1999 y 2003 se desempeñó como primera secretaria de la sección de intereses de la isla de Washington. Presidió la primera y segunda ronda de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. En el 2003 tuvo que abandonar el territorio estadounidense junto con otros 14 diplomáticos a quien George Bush declaró persona no grata, argumentando presuntas actividades no apropiadas e inaceptables de espionaje. Entre los señalados estaba el cónsul José Anselmo López, esposo de Vidal Ferreiro. De regreso a La Habana, se unió a la División América del Norte del Ministerio de Relaciones Interiores. Se ha desempeñado además como directora de Estados Unidos, directora de América del Norte, subdirectora de América del Norte. En la década de los 90 se desempeñó como analista de la Embajada Cubana en París. En su nombramiento actual, algunos analistas ven posible el camino para ocupar el actual puesto del ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, aunque también un guiño a la administración estadounidense en un momento en el que la isla atraviesa una de las más agudas crisis económicas del último siglo. En otros temas, Orlando Gutiérrez Boronat niega vínculos con Junior García o Archipiélago. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del Directorio Democrático Cubano, negó este martes los vínculos que la dictadura de Miguel Díaz-Canel insiste en establecer entre él y el dramaturgo Junior García Aguilera, líder del grupo Archipiélago. En declaraciones exclusivas a Cubanet, Boronat aseguró que no forma parte del Consejo Deliberativo de Archipiélago y solo lo conoce por su convocatoria en la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre, la cual apoyamos y pensamos que es muy valiente y seguimos trabajando dentro y fuera de Cuba para apoyar el paro nacional. Las palabras del doctor en filosofía llegan después de que en el artículo de Las Máscaras Caen, publicado en el periódico oficialista Escambaray, órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista en Sancti Spiritus, el periodista Enrique Ojito asegura que García Aguilera estaba vinculado a activistas cubanos en el exilio de Miami, como el mismo Boronat, a quienes tildó de terroristas. Luego del fallido MCI del 27N y de las protestas del 11 de julio, el director teatral se ha sumado a Archipiélago, un proyecto subversivo y de genes eneccionistas de cuyo consejo deliberativo forma parte, junto con el territorista radicado en Florida, Orlando Gutiérrez Boronat, quien ha consolidado a voz y cuello una intervención militar en Cuba liderada por Estados Unidos, escribió el vocero del régimen. Yo no conozco a Junior García, no tengo ese gusto. El régimen está inventando esta conexión para justificar, como siempre, algún tipo de acción represiva en contra de estos jóvenes intelectuales. Es una mentira más del régimen que no reconoce ni la verdad ni la ley, aseguró Boronat. En cuanto a lo de llamarlo terrorista, me pone muy buena compañía. Este régimen ha catalogado de terrorista a casi todos los presidentes estadounidenses, hasta el fallecido secretario de Estado Colin Powell, que fue un gigante en los logros por los derechos civiles de los afroamericanos. Ellos lo catalogaron de terrorista en un momento dado, así que ese calificativo de parte de una dictadura tan monstruosa y tan criminal me llena de orgullo. Para Boronat, estas acusaciones responden al miedo. La dictadura comunista en Cuba se siente acorralada por la resistencia del pueblo, por el hecho de que hay cientos de cubanos organizando un paro nacional en el país que no tiene una sola fecha. Son todos los días de trabajo antes, durante y después del 15 de noviembre.
se sienten atemorizados por esta iniciativa de la marcha del 15 de noviembre y el nivel de atención que ha logrado en el mundo. Saben que la inmensa mayoría del pueblo quiere la libertad y quiere que la dictadura termine para abrir camino a una nueva república, sentenció. Y en otros temas, España defiende el derecho a manifestarse en Cuba y pide libertad de presos políticos. Juan Fernández Trigo, secretario del Estado español para Iberoamérica y el Caribe, defendió este martes el derecho a manifestarse en Cuba y pidió la libertad de quienes permanecen encarcelados desde julio por razones políticas. Me preocupa ciertamente que exista un anuncio de manifestaciones que han solicitado al gobierno y que la relación del gobierno cubano de momento no haya sido todo lo positiva que cabría esperar, declaró Fernández Trigo, quien fue embajador en Cuba en 2018 y 2020, mencionó así la marcha pacífica del 15 de enero que organiza el grupo Archip y que desde el oficialismo recibe ataques dirigidos a sus organizadores y promotores. El diplomático recordó que el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, dijo en julio que era importante el reconocimiento del derecho de manifestación, así como una apertura de flexibilización por parte de las autoridades cubanas. La agencia se destacó también las palabras de Fernández Trigo sobre la preocupación que mostró Naciones Unidas en el tema de las restricciones en la telecomunicación y los delitos de ciberseguridad que recoge actualmente la legislación cubana. Uno de los grandes avances que ha tenido la sociedad cubana ha sido la posibilidad de utilizar Internet y este acceso a los medios de comunicación y las redes sociales, destacó el diplomático. Asimismo, considero importante recordar que la gente tiene derecho a la comunicación, a la libertad de expresión. Por tanto, es importante que se restablezcan las libertades de comunicación que existían hasta hace poco en la sociedad cubana. Juan Fernández Trigo participó en la décima conferencia Italia, América Latina y el Caribe, donde se abordaron diferentes temas de interés para la región, aunque la prensa oficialista cubana no mencionó las palabras del embajador en sus medios de prensa. La prensa estatal cubana mencionó los intercambios del vicecanciller de la isla, Gerardo Peñalver, con algunas figuras de la diplomacia italiana y una agenda paralela al evento que duró 2 días. La conferencia Italia, América Latina y el Caribe, un evento con carácter bienal a nivel ministros de Relaciones Exteriores realizado en colaboración con el Instituto Italo-Latinoamericano y representan el punto culminante del diálogo de nuestro país con la región de Latinoamérica y el Caribe. Y bien amigos, con esto terminamos el reporte de la jornada. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos y familiares. Con tu apoyo llegamos a más personas para que conozcan la verdadera realidad de Cuba. Nos encontramos en el próximo reporte. Patria y vida, mis hermanos. Hasta pronto. Oh.